drop a written and they wishing that I slip and slide. I'll be standing firm, I hold my ground like I don't give a. Never did I give a. Man's getting taking flights. Never did I give a. Never not a little bit. You can tell them solemn whizzy sitting, soaking by them indie kids, soaking by them Disney. You know them boy, they're in the mix affected. Every day it gets nearer to quiz. Get low, I'm back to flow. They loving the way I be giving them energy. All of my brothers are one step ahead of our enemies, planning and doing it heavily. Stepping up in the vicinity, man, I be giving them divots. All of my brother be telling me that they be missing it. I'm doing it terribly, rolling around with a couple of couple of couple of couple of couple of couple. I'm rolling around with a couple of G's and a couple of dots. I be rolling with Scooby. I'm down, I'm out here, I'm rolling, I'm about it, I'm about it with this bouncer. I might box him and just bounce it. Yeah, I tell do the Tom and Jerry. Chase me for the T's, I'm going overseas to get it. If she want get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got them like a medic. A little dirty sign, probably got a germ or sign. Looking good for 65, but this was 30 sign. Burn your cash, early, certain garden, yeah. Feeling for like Debbie Duncan. Geriatric doctors gonna feed me now and I'm a younger. Still my clock is ticking, so I barely sleep or slumber. Without a pot to f- and I just bet to keep it on. How you supposed to pay the rent if you ain't making pee for lunches? Never could relate to that. Went to centre stage and back to see my fans. Always pass a group of young Caucasian man. They'd always try and stop me and say, what, how you keep it? Luckily for me it weren't a drama chatting about achievements, but for a couple man they're in the. Cause they always want to rap about in the duffel. Don't want to be friendly to people putting pee in the pocket. I don't agree with that concept, I think it's really obnoxious. Never could relate to that. Find a way to make the cash. Tell them solemn whizzy sitting moaning how he pays the tax. Face the facts, I need to be rapping. Cause whatever I dropped in the recently I did, yeah, tell them do the Tom and Jerry. You can chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she want get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got the like a medic. Dirty sign. To do the Tom and Jerry. Okay. Chase me for the cheese. I'm going overseas to get it. And if she want get guala, probably for that cheddar. She ain't looking to repent. She got them like a medic. Yeah, yeah. Do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese. I'm going overseas to get it. And if she want get guala, probably for that cheddar. She ain't looking to repent. She got them. I said, do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese. I'm going overseas to get it. And if she want get guala, probably for that cheddar. She ain't looking to repent. She got them. Bite my tongue, bite my time, wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I vandalize, cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Watch me make them bow. One by, one by, one by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. Tell me which one is worse, living or dying first. Sleeping inside a hearse. I don't dream. You say, come over, baby. I think you're pretty. I'm okay. I'm not your baby. If you think I'm pretty, you should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Watch me make them bow. One by, one by, one by, one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by. One by, one by, one by, one.
El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4. ¡Y le pega! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Jordi Alba. Paul Pogba. Trent Alexander-Arnold. Paul Pogba. Bobby Firmino. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Ocasión del empate. Y no puede ser. No puede ser hoy. No puede ser. Qué cerquita estuvo el empate. Qué cerca pasó esa pelota. Kyle Walker. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esta será de la casa. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Esto es uno de ellos. La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. Trent Alexander-Arnold. Te digo. Ahí va, habilitado para definir. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Virgil van Dijk. Esa pelota que va por la banda. La cassette. Ha conseguido despejar la pelota. Sala. La cassette. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Paul Pogba. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Alex Telles. Llega cortando bien y recupera. Y después de la entrada, la pelota lateral. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Sterling. Esa bocha de Pogba no fue buena. Sala. Ousmane Dembélé. Entra bien y la... Ahí le queda y puede ser, puede meterla. Se va el balón por el fondo del campo. Corner. Se viene el tiro de esquina al área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí tiene con quién apoyarse. Va atrás el centro y es bueno. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Vaya chanfle que le metió la pelota. El partido por ahora 2-1. La cassette. Johan Cruyff la tiene. Ahí se viene y lo va a tener. Firmino. A ver en qué termina esta contra. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Quincy Promes, la cassette. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Ha sido una de lujo, maravilloso. Firmino. Ousmane Dembélé. Venían bien y la han perdido. Balón interceptado, no han completado la jugada. Alex Telles. Sala. Dominando la pelota Johan Cruyff. Y han perdido la pelota.
Trent Alexander-Arnold. Sterling. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Interceptando el pase. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Dominando la pelota Johan Cruyff. Johan Cruyff la tiene. Ahí va por fuera. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Sterling. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Sala. Sergio Ramos. Firmino. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Kyle Walker. Pegado a la banda. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Paul Pogba. Firmino. Ousmane Dembélé. Parece que la pelota quema, la han regalado. Fácil recuperación del balón. Ousmane Dembélé. Hermosa asistencia y peligro. Ahí la tiene Jordi Alba. Firmino. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Jugamos 120 segundos más. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. Que le saquen la alfombra roja. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo movidito. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Raheem Sterling. Firmino. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Y sigue con su magia tocando el balón. Quincy Promes. La cassette. Ahí le llega el apoyo. La cassette. El arquero lo ha parado. Ha mejorado, ha despertado. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Gran centro. Un centro que no termine nada. Ahí van los dos buscando la pelota. Esta será de la cassette. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Sin problemas para llegar a esa pelota. Quincy Promes. Trent Alexander-Arnold. Virgil van Dijk. Firmino. Dembélé. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Salah. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Paul Pogba. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Trent Alexander-Arnold. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Sala. La domina Johan Cruyff. Le queda todavía media hora al compromiso. Bobby Firmino. La número 5 la tiene Pogba. ¡Pogba! ¡Grande arquero!
Quincy Promes. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Firmino. Paul Pogba. Trent Alexander-Arnold. Sterling. Richarlison. Raheem Sterling. Balón interceptado, no han completado la jugada. Quincy Promes. Se le fue el balón, así nomás. Llega cortando bien y recupera. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Firmino. Ousmane Dembélé. En 20 minutos se termina todo. Walker. Johan Cruyff lo tiene. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Paul Pogba. Alex Telles. Ahí va, habilitado para definir. No creo que este haya sido el final que esperaban. Firmino. Paul Pogba. Trent Alexander-Arnold. Buena pelota por la banda. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Alex Telles. Paul Pogba. Firmino. Se saca la pelota de encima. Lacazette. Alex Telles. Hermosa asistencia y peligro. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Paul Pogba. Raheem Sterling. Trent Alexander-Arnold. Atentos que hay falta. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Salah. Timo Werner. Walker. Que no se le olvide la pelota más. Dembélé. La banda para Jordi Alba. Recibe compañía. Ahora con la repetición ya queda un poquito más claro. Pero cuán apretada que era la jugada. Era una oportunidad clara. Walker. Ángel Di María. La tiene Gareth Bale. Ahí se viene y la va a tener. Era buena la intención, pero les cortan el balón. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Firmino.
Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Antoine Griezmann. Griezmann. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. ¡Dispara! Buena la del portero. ¡Dembélé! Ahí le van. Hemos llegado hasta... Si vemos la tabla de clasificación, veremos que este equipo tiene una derrota más y es importante los 3 puntos el día de hoy. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, 2 jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Que se prepare bien la barrera porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Pelotazo de Cruyff. Frente a Alexander-Arnold. Por Firmino, que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Muy inteligente cambio de frente.
Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Corta bien esa pelota. Lacazette. Llega cortando bien y recupera. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Kyle Walker. Dominando la pelota Johan Cruyff. Interceptando el pase. Virgil van Dijk. Raheem Sterling. Richarlison. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Avanza con la bocha atada. Esa pelota no es más de ellos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ousmane Dembélé. Ahí se viene y si se anima lo clava. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Alex Telles. Necesita cruzar la pelota. Puñetazo allá afuera. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Trent Alexander-Arnold. Jordi Alba. Dembélé. Atento, que parece buena. Bárbaro en el anticipo. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Richarlison. Trent Alexander-Arnold. Pogba es quien la tiene. Jordi Alba. Dibujen, maestros, ahí están. Se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Es impresionante. Walker. La domina Johan Cruyff. Quincy Promes. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Fácil recuperación del balón. Sala. Sin compasiones con la pelota. Sterling. Paul Pogba. Firmino. Dembélé. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Alex Telles. Quincy Promes. Se viene bien pegadito a la raya. Ahí tiene con quien apoyarse. Lo aguantó la presión y se le fue la pelota. Trent Alexander-Arnold. Virgil van Dijk. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. La domina Johan Cruyff. Esa es buena pelota, ojo. Ahí está Salah. Se cruza bien para tapar la pelota. ¡Buen disparo! ¡Gol!
abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y es que seguimos con el partido 1-0. Sterling. Ojito, es una gran bocha. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Esto es abrir y llevar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Hay... Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Trent Alexander-Arnold. Virgil van Dijk. Paul Pogba. Salah. Dominando la pelota, Johan Cruyff. Alex Telles. Quincy Promes. Y la pelota, ¿a quién le queda? La hizo bien el árbitro con la ley de la... No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar del centro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Ahí está! Se ha cruzado en la línea del disparo. La domina Johan Cruyff. Cruyff le pega. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Mejor ni hablamos del tiro de esquina, ¿no? Saque desde el arco. Recuperado la pelota en la mitad de la cancha. La Cassette. Se anima y le va a dar. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Es un genio pasando la pelota. Virgil van Dijk. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Todo el costado es suyo. ¡Ojo que trae compañía! ¡Salah! El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Ángel Di María. El árbitro que señala la falta. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Pase corto. Ahí la tiene Jordi Alba. Ángel Di María.
Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien. ¡Dispara! Ahora se viene un saque de meta. Interceptando el pase. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Walker. Virgil van Dijk. Uy, qué mal pase dio. Paul Pogba. Y han perdido la pelota ahora. No encuentra salida, es imposible. Lo están ahogando con la presión. Ángel Di María. Griezmann. Ahí está el principito Griezmann para definir. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Sala. Y ahora entra por la banda. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Raheem Sterling. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. La pelota que va a ras de césped. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Así. Se juega el fútbol, Marito, que por favor salgan a la calle a practicar esto. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo, centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para probar. Gol, Marito, formidable el remate. El córner ya era medio gol, faltaba el resto y el compañero lo hizo. Una pelota regalada. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Raheem Sterling. Ángel Di María. Griezmann la tiene buena para el principito. Chocó en el poste. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido. ¡Werner! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. ¡Fantástica jugada! Esta es una entrada salvadora. Y si Sterling se anima y llega a la pelota y lo convierte, ¡ojo! ¡Atentos que busque el área! Y sigue quitándose jugadores, no hay manera que le saquen la pelota. ¡Acá con este lo ganan! ¡Ahí está! ¡Puede ser el triunfo! Yo no sé si habrá otra oportunidad. Para mí, esto ya está terminado. Alex Telles. Firmino. Quincy Promes. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar.
Timo Werner. Esa era la del empate, más la pelota, la buena, lo tuvo ahí cerca. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Timo Werner, Alex Telles, Virgil van Dijk. Se ha terminado este partido, señoras y señores, el árbitro señala el final. Una enorme victoria, 3 puntos que además los obligan a escalar en la tabla y ponerse a la par de los líderes. Contame un poco del partido de Ángel Di María, Mario. ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? 7 goles en los últimos minutos le da la victoria. Se cruza bien para tapar la pelota. ¡Buen disparo! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Sterling. Ojito, es una gran bocha. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? La domina Johan Cruyff. Cruyff le pega. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Todo el costado es suyo. Ojo que trae compañía. Salah. El árbitro nos dice que la baraja. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. La pelota que va a ras de césped. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse en el... ¡Werner! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que... Y sigue quitándose jugadores, no hay manera que le saquen la pelota. ¡Acá con esto lo ganan! ¡Ahí está! ¡Y puede ser el triunfo! Yo no sé si habrá otra oportunidad para mí... Ahí. Esa era la del empate nomás. Sigue quitándose jugadores, no hay manera que le saquen la pelota. Acá con esto lo ganan. ¡Ahí está! ¡Y puede ser en el triunfo! Yo no sé si habrá otra oportunidad. Para mí, esto ya está terminado. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. La pelota que va a ras de césped. ¡Que lo pone en ventaja! Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Sterling. Ojito, es una gran bocha. ¡Gol! ¡Un bombazo! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina. La domina Johan Cruyff. ¡Cruyff le pega! Se cruza bien para tapar la pelota. ¡Buen disparo! Y ahí se viene el tiro de esquina. La...